muchos periodistas han venido en estos días a buscar los credenciales. Sí, como has visto, es una locura. Tenemos más de 500 periodistas acreditados para la misa de Maquehue. Esa es la cifra, 541. Y estamos entregando las credenciales aquí en Temuco. Han venido ya bastantes y supongo yo que hoy día ya terminaremos con eso a pocas horas de que estemos en Maquehue. ¿De dónde están viniendo los periodistas? Bueno, las acreditaciones van de todo el mundo, de muchos periodistas extranjeros, de Europa, de Asia, África, y por supuesto de Latinoamérica, y una enorme cantidad de periodistas nacionales. Está bien. ¿Y cuánta gente se espera finalmente a la misa del Papa? Nosotros siempre hemos apostado alrededor de unas 200.000 personas. Temuco es una ciudad pequeña, que el total de la población es de 300.000, y por lo tanto pensar en convocar esa cantidad es muy difícil, tendría que volcarse prácticamente toda la ciudad, a pesar de que vienen bastantes personas de diócesis vecinas. Tenemos varios cientos de buses que vienen desde Chillán a Coyhaique, por el sur. Y esperamos que efectivamente lleguemos a unas 200.000 personas, es como la meta que nos hemos fijado, aunque el campo eucarístico está preparado para 350.000, 400.000 personas. ¿Fue la organización, llevó mucho tiempo? Bueno, desde junio que supimos de la venida del Santo Padre, se formó acá en Temuco una comisión diocesana local que empezó a ver temas del lugar, dónde se iba a hacer, los recursos que se iban a necesitar, el diseño del presbiterio, llamémoslo escenario donde va a estar, que es un presbiterio monumental. Estamos hablando de 80 metros de largo, 15 metros de fondo, 5 metros de altura, y parcelas para albergar, como digo, entre 200 y 400 mil personas, cada una de ellas con puestos de agua, con sacos para desecho, Cruz Roja, iluminación. Bueno, las parcelas tienen un sonido espectacular, digamos. Así que nosotros consideramos que está todo preparado de la mejor manera para recibir esta ilustre visita del mundo católico y del mundo en general, porque es un líder mundial, más allá de su confesión católica, digamos, le habla al mundo en mensajes tales como el tema sustentable, que está puesto ahí en Laudato Si. En fin, y por lo tanto nos hemos preparado para recibir bien a Francisco como lo merece.